Hey guys, welcome back to Youth Online. We're so glad that you were able to make it to this online service once again. Now, before we get started, I'm going to go ahead and read a little bit of scripture. In 1 Corinthians 13:13, it says, "Three things will last forever: faith, hope, and love." See, your love in God fuels your faith. And your love in God also gives you hope for the future. And God is love. So therefore, the greatest of these things is love. Now let's go ahead and do a quick prayer before we get started. Thank you, Heavenly Father, for this amazing day that you've given us. We ask you that you continue being with us through every moment, every second of our lives, Father. We ask you that you prepare our hearts to be able to receive the word today and allow us to be able to get there through worship. Thank you for everything that you do, and thank you for just allowing us to enjoy another day. Amen. And now let's go ahead and get ready for some worship. Worship you, Father, right there where you're at. Just lift up your hands. Just shout his name. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah.
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar.
siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros un viernes más, culto de jóvenes o dirigido por los jóvenes. It is so good to be here to be able to talk to you even though you are at home. Es un placer hablarles aunque tú estés en casa. But we're so glad that you guys tune in. Estamos muy contentos de que cada uno de ustedes se ha conectado con nosotros este día. We're going to meditate in the Word of God. Vamos a meditar en la palabra de Dios. And for that, I'm going to ask you to open up your Bibles, your apps or iPads, whatever you have available. Para eso quiero que abras tu Biblia, tu celular o tu dispositivo, lo que tú tengas disponible. And we're going to read off 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Vamos a leer en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 1. And I'm going to read it in English first, and then I'm going to read it in Spanish. Como ya es de costumbre, lo voy a leer en inglés y luego lo vamos a leer en español. I'm going to give you a second. Te voy a dar un segundo más para que lo encuentres, para que lo busques, para que estés en sintonía conmigo, para que sigas la lectura. I'm going to give you a second so that you can find the Bible verse, so that you can follow me, and that it will be in one page. Amen. I hope that you have it. Verse 1 says, follow my example as I follow the example of Christ. Dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Let's go ahead and pray. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, por este día, por esta bendición que tú nos das de meditar en tu palabra. Thank you, God, for this day, for this opportunity that we have to meditate in your word. Gracias, Señor, por aquellos que se están conectando o que van a ver posteriormente esta predica. Thank you, God, for those that are connecting today or that later on they will be watching this preaching of this word. We ask you, God, to bless this word. Pedimos, Señor, que bendigas esta palabra. Talk to our hearts. Habla a nuestros corazones. That we may take this and we can write it in the books of our hearts. Que podamos escribirlas en las tablas de nuestro corazón. Thank you, God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Gracias. En el nombre de Jesús, decimos amén y amén. You may be seated or you may get yourself comfortable. Puedes tomar tu asiento o puedes ponerte cómodo ahí en tu hogar donde te encuentres. Leyendo una vez más el versículo que leímos anteriormente. Dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Follow my example as I follow the example of Christ. Today I want to emphasize this word, follow. Quiero enfatizarme en esta palabra, imitador. By definition, to imitate, por definición, el imitar a alguien. En español dice es hacer o tratar de hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otra persona. It's to try to do an exactly copy or replica of someone's actions. It could be their mannerism, puede ser su manera de ser. It could be their language, could be their body language, puede ser su lenguaje corporal o puede ser su lenguaje verbal.
It could be the music that they listen to. Puede ser la música que escuchan. It could be a number of things. Their social status. Puede ser su un sinnúmero de factores o aún su estado social. To copy, to make exactly movements as they do or things they said. Copiar exactamente movimientos, palabras o cosas que alguna persona pueda hacer. We all attractive to imitate somebody. Todos somos atraídos a imitar a alguien. It could be a sport figure, puede ser un deportista. It could be a singer, a famous singer, puede ser un cantante famoso. It could be a movie actor, puede ser un actor de películas. It could be anyone in life that you might be watching or looking up. Puede ser alguien a quien tú estás viendo, a quien a lo mejor te está haciendo de ejemplo. I remember when I was 10 years old, más o menos cuando tenía 10 años de edad. I remember watching this show, this funny show. Me acuerdo ver este programa chistoso. And some of you young people may not relate to this. A lo mejor algunos de ustedes de la nueva generación, jóvenes, no puedan relacionarse tanto. But some of you parents that are watching today, pero algunos de ustedes, los padres que están viendo, I'm pretty sure that you guys heard of this. Estoy seguro que ustedes escucharon en alguna vez este show. In this show, it was three people, three characters. Habían tres personajes en este show. And I would love to watch every day. Me gustaba ver este programa todos los días. And eventually I started developing, eventualmente comencé a desarrollar, and I started to imitate most of them, y comencé a imitar a la mayoría de ellos. And there was this character named Curly, y había este personaje llamado Curly, and I started to imitate him, and I was getting good at it, y me estaba ya poniendo bien, y ya me salían bien las muecas, la manera en que él se movía, en las cosas que él hacía. I was getting good to copy the mannerism and the movements that he would make, and even the sounds that he would make, aún los sonidos que este personaje hacía. And I was getting so good at it that one of my uncles that used to live with us in Guatemala, me estaba saliendo tan muy bien todo, la copia, la imitación que yo estaba haciendo, que uno de mis tíos, quien vivía con nosotros en Guatemala, he would love it. He would laugh. Se le gustaba, le encantaba. He would ask me to do the sounds, to do the motions, to do the noises. Me decía que hiciera los sonidos, que hiciera los movimientos. He would love it. Le encantaba oírme y verme hacer esas cosas. I was getting good at it. Me estaba siendo muy bueno en imitar a este personaje de los tres chiflados. This is just one example of how we are drawn into imitating someone or something. Este es un pequeño ejemplo de cómo nosotros estamos atraídos a imitar a alguien. You might think today, no, I don't do that. Algunos quizás pensarán hoy decir, yo no hago eso. We all did it at one point in our lifetime. En algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, fuimos atraídos hacia cierto personaje. We were drawn to someone that we liked. Maybe, like I said earlier, maybe it was a sports figure. A lo mejor fue un futbolista, un deportista. But we all go through that process. Nosotros todos pasamos por ese proceso. Let me go back to the verse that we read. Voy a regresar al verso que leímos. The Apostle Paul is saying, follow my example as I follow the example of Christ. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Perhaps when we read this Bible verse, we take it lightly. And we think that, it's just a simple Bible verse. Quizás cuando lo leemos a la ligera, pensamos y decimos, es un versículo simple. Es un versículo que pareciera no tener mucho. But let me tell you that
When you look at this Bible verse, cuando miramos este versículo de la Biblia, it has a very deep, tiene un significado muy profundo. It has a deep meaning, a very profound meaning. Tiene un significado muy profundo. Ese significado lo podemos ver con el hecho de que no cualquiera puede decirte o puede decirle al mundo o puede decirle a la iglesia, mírame a mí, mira mi ejemplo y haz como yo estoy haciendo. And the reason I say that this Bible has a very profound meaning is because not just anyone can tell us or can tell you or can tell the world or can tell the church to look at me, follow my example. Not just anyone can do that. No cualquiera puede hacer esto. Hasta el momento, solo he podido encontrar que Jesús y Pablo han sido los únicos personajes que pueden tener la autoridad de decir, mírame a mí, sigue mi ejemplo. Until now, I only found Jesus and the Apostle Paul. They have the authority to say, look at me and follow my example. Mírame a mí y sigue mi ejemplo. I mean, through history, we have had great people with great quotes, with great verses, with great proverbs. En la historia, podemos encontrar a personajes que han tenido buenas citas, que han tenido buenos párrafos, que han tenido buenos versos, que han tenido buenos proverbios. Han podido escribir cosas muy buenas, pero ninguno de ellos se ha atrevido a decir, mírenme a mí y sigan mi ejemplo. But when you look at history, they have been able to say good proverbs and good verses, but none of them have been able to say, look at me and follow my example. But here comes a question that you might be asking to yourself. Pero aquí viene una pregunta que a lo mejor te estás haciendo a ti mismo. What did Paul had? What gave him that authority? ¿Qué le dio esa autoridad a Pablo? ¿Qué tenía el apóstol Pablo para poder expresarse y decir, follow my example? ¿Qué tenía el apóstol Pablo para decir, sígueme o imítame? Haz como yo hago o como yo vivo. There's so many things. When we look at the life of the Apostle Paul, hay muchas cosas cuando miramos la vida del apóstol Pablo. There's so many things that we can mention today. Hay muchas cosas que podríamos mencionar el día de hoy. But I'm just going to mention a couple, maybe three of those things that gives him the authority to be able to tell you and tell me and tell the church, follow my example. Hay muchas cosas que el apóstol Pablo tiene que son ejemplares. Te voy a mencionar por lo menos unas tres de las cuales le dan autoridad al apóstol Pablo de poder decirnos a nosotros, mírame a mí, sigue mi ejemplo. Number one is that Paul, the apostle Paul, was passionate for the ministry. El apóstol Pablo era apasionado por el ministerio. He was so passionate that he would go out on trips to expand the word of God, to preach the word of God. Él salía en viajes misioneros, iba para esparcir la palabra, para esparcir el evangelio. He went to so many trips. Fue a muchos viajes misioneros. But he never did it to get himself financial gain. Nunca lo hizo para él ganar o tener ganancias financieras. It is a good example to follow. Es un gran ejemplo a seguir. He loved the souls. Él amaba las almas. He loved to go out and preach. Él le amaba ir a predicar. He planted several churches. Él plantó muchas iglesias. But he never seek any financial gain for all of his work. Pero nunca él buscó ganancia financiera. Instead, he would be grateful to the church. Él agradecía a la iglesia.
He would say thank you for sending offerings to me. Él les decía gracias por enviarme ofrendas. But he would also tell them, you know, I learned, yo aprendí that I can live with much or with nothing. Yo he aprendido de que puedo vivir con mucho o sin nada. I learned that I can live with a full belly or an empty belly. Aprendí a que puedo vivir con un estómago lleno o con un estómago vacío. His mind was not set on money or making financial institutions. Su mente no estaba en querer hacer riquezas financieras o instituciones financieras para él ser beneficiado financieramente. His mind, his passion was for the souls that were lost. Su pasión era por las almas que estaban perdidas. Paul also was a very compassionate. Era compasivo. Paul was also a very peaceful person. Era una persona muy pacífica. There's a story in the book of Acts, chapter 16. Hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 16. And I'm just going to summarize it. Nomás la voy a resumir. Paul and Silas were beaten. Pablo y Silas fueron golpeados. And at night time, en la noche, fueron llevados a la cárcel. They were thrown into jail. And the Bible says that they had shackles, tenían cepos, tenían cadenas, and they were all the way in the very back. Estaban en lo profundo de la cárcel con cepos, con cadenas, y los tenían atados. At the midnight hour, the Bible says que a la medianoche, there was an earthquake. Hubo un gran terremoto. And the doors for each jail cell, las puertas de cada cárcel se abrieron. It was a miracle. Dios envió para que se abrieran esas cárceles. And when the guard that was protecting the jail, el guardia cuando estaba protegiendo la cárcel, he noticed and he thought in his mind, oh my goodness, everybody left. Él creyó en su mente que todos se habían ido. And at that moment, the Bible says that he was about to kill himself. En ese momento, la Biblia dice que este soldado, este guardia, se iba a matar. Because he thought that everybody had gone, was gone. Creyó que todos se habían ido. But to his surprise, para su sorpresa, he hears this voice from this man named Paul. Y escucha la voz de este hombre llamado Pablo. And he shouts and he tells him, don't harm yourself. No te lastimes. We all here. Todos estamos aquí. Now, if you haven't noticed yet, si no has notado todavía, this was the perfect time for Paul to take revenge. Este era el tiempo perfecto para que Pablo tomara venganza. You know, this guard was probably part of the gang who was beating him earlier. A lo mejor este guardia era parte del grupo de soldados que lo habían lastimado. It was his chance to avenge. Era su momento de vengarse. But instead of that, Paul as a peaceful man, pero en lugar de eso, Pablo como un hombre pacífico, he tells him, don't hurt yourself. No te lastimes. Don't kill yourself. No te mates. We're all here. And the Bible tells us that on that night, this guard gave his life. And not only the guard, but everyone else in his family. Y la Biblia dice que esa noche, este soldado, este guardia, entregó su vida a Jesús. Pero no solamente él, sino también toda su familia. Paul was a very compassionate person. He was a peaceful person. Era un hombre compasivo, un hombre pasivo. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 25, he speaks to the church again and he recounts. Él le habla a la iglesia una vez más y les cuenta. Les dice,
Tres veces fui azotado, tres veces naufragué, una vez me apedrearon. He recounts all these moments of his life where he was beaten three times, he was shipwrecked three times, he got stoned with rocks one time. Y fue apedreado una vez. And he recounts that, and he tells us to the church. But yet, he never resolved those issues with violence. Nunca Pablo buscó resolver sus problemas o buscó resolver sus situaciones adversas con violencia. And Jesus was the same. Jesús también tenía ese mismo carácter. Remember when Jesus, when he was walking and this group, this mob of people was about to stone this woman who was found in adultery. ¿Te acuerdas aquella mujer que cuando Jesús iba se encontró con una multitud que estaban por apedrearla, matarla porque la habían encontrado en adulterio? At that moment, Jesus was so peaceful. He didn't shout, he didn't scream, he didn't do anything to provoke the crowds. Jesús muy pacíficamente no provocó a aquella multitud. Simplemente escribió en la tierra. He just wrote on dirt on the ground. And then he told the mob, the group of people. Luego le dice al grupo de la gente, If you are without sin, any of you without sin, then cast the first stone. Si tú estás libre de pecado, entonces lanza la primera piedra. And people were just walking away. Those words just calmed everybody down. Esas palabras calmaron el furor de aquella multitud. Y dice la Biblia que se fueron. Todos empezaron a ir hasta que solamente quedó Jesús y aquella mujer. When Jesus was on the cross, hanging on the cross, cuando Jesús estaba en la cruz, crucificado, people were mocking him. La gente se burlaba de él. Instead of asking for legions of angels, en lugar de pedirle a Dios por ángeles para que lo libraran, he looks up to heaven, él mira al cielo, and he cries out, y ora a Dios, y dice, Father, forgive them. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Those are the words that Jesus used. Two great men, dos hombres grandes de la historia. Two great men that have the authority. Dos hombres grandes de la historia que tienen la autoridad. They have the right, tienen el derecho de decirnos a nosotros, to tell each one of us, follow my example. Mírame a mí. Imítame a mí. Do as I say or as I do. Haz como yo te digo o como yo estoy haciendo. Two great men in history. Dos grandes hombres de la historia. They can say those words. Que pueden decir esas palabras. What am I trying to tell you today? ¿Qué te estoy tratando de decir en esta hora? We need to be like Paul. We need to start imitating Paul more. Necesitamos imitar al apóstol Pablo más. We live in difficult times. Vivimos en tiempos difíciles. Why do we need to imitate Paul more? ¿Por qué es que necesitamos imitar al apóstol Pablo más? You can just go back to the news 3 weeks ago. Puedes simplemente ir a las noticias de hace 3 semanas. And you can see how this nation needed God at that moment. Y te podrás dar cuenta cómo esta nación necesitó a Dios en ese momento. A lot of the people, a lot of these riots, a lot of this looting, todos estos robos, estos asaltos que hubieron, all this destruction, toda esta destrucción que hubo, no hubiera sucedido si la gente hubiera tenido hubiera tomado el ejemplo de Pablo. None of this would have happened if people would have only taken the example of the apostle Paul. Nada de esto hubiera pasado si la gente hubiera tomado el ejemplo de Jesús o el ejemplo
o los pasos del apóstol Pablo. This generation needs Jesus. Esta generación necesita a Jesús. And this is like a domino effect. Esto es como un efecto dominó. Paul writes to Timothy, and he writes in 1 Timothy 4:12, en 1 Timoteo 4:12. Paul tells Timothy, don't let anyone look down on you because you're young. No dejes que ninguno tenga en poco tu juventud. But set an example for the believers. Pero sé ejemplo a los creyentes. Notice that he's using the word, but set an example. Pero sé un ejemplo. We need to be like Paul. We need to start following Paul. Necesitamos seguir o ser imitadores de Pablo. I just gave you three examples of Paul's life. Yo solamente te di tres ejemplos de la vida de Pablo. But if you read, if you take the time to read, you will find so many good examples from the Apostle Paul. Pero si tú tomas el tiempo en leer, encontrarás grandes ejemplos de la vida de Pablo. We need to start following the footsteps of the Apostle Paul. Necesitamos seguir los pasos. Necesitamos ser imitadores de la vida del apóstol Pablo. This generation needs Jesus. Esta generación necesita a Jesús. You need to be an example to the believers, but to the non-believers. Pues tú y yo necesitamos ser ejemplo a los creyentes, pero también a los no creyentes. We need to have a positive attitude. Necesitamos tener una actitud positiva. Necesitamos saber, conocer, tener un buen testimonio. We need to know, we need to have a good testimony. Now, don't get me wrong, no me malentiendas. It's not a sin and it's nothing bad. No es un pecado o no es malo seguir a alguien, tener un admirador. It is not a sin to have an admired, someone who you look up to, alguien a quien tú lo estás viendo como un ejemplo. But what you need to be careful, pero lo que tienes que tener cuidado, it's who you're looking up to, es a quien estás viendo. Is this person or group of people, where are they leading you? Este grupo de personas o esta persona a quien tú estás siguiendo o admirando, ¿hacia dónde te llevan? Where are they taking you to? ¿Hasta dónde te llevan? See the difference between a lot of the people nowadays versus Paul. La diferencia entre la gente de hoy con la de Pablo. Paul is leading you to eternity. Pablo te está llevando, te está guiando hacia la eternidad. Paul wants for you to one day make it to heaven. Pablo quiere que un día tú y yo entremos al cielo. That's the difference. But a lot of people nowadays, some young people are following. They're following for the wrong reasons. Lo están siguiendo por las razones equivocadas. Who are you following? ¿A quién estás siguiendo? Where are they taking you to? ¿Hacia dónde te están llevando? Keep that in mind. Toma eso en tu mente. But my advice for you today, mi consejo para ti en este día, es sigue, imita, copia la vida de Pablo en ti. Follow, imitate, copy the life of Paul, Paul's life in you, so that you can then be a good example to others. Para que después tú también seas un buen ejemplo a los demás. I hope that you get the message. Espero que entiendas este mensaje. Paul wrote this 2500 years ago. Pablo escribió esto, o esta palabra fue escrita aproximadamente más de 2000 años atrás. But this word is for that generation and for us and for the generation to come. Esta palabra fue escrita hace mucho tiempo, pero fue para esa generación, fue para la generación pasada, la presente y la generación que viene. Let's all be followers
of Paul and Jesus. Que todos seamos imitadores de Pablo y de Jesús. This world needs it now more than ever. Este mundo lo necesita hoy más que nunca. Oramos, hacemos una oración y dile al Señor en esta hora que tú quieres ser un imitador de Él. Tú quieres ser un imitador de Pablo. Tell God today that you want to be a follower of Jesus. Tell God, I want to be a follower of Paul. I want to be an example to others. I want to be an example to my grandson. And I want my grandson to be an example to his sons or daughters. Yo quiero ser un ejemplo de mi nieto y que mi nieto sea un ejemplo de sus hijos, de sus hijas. I want this to spread out. Quisiéramos que esto se esparciera. The world needs it. We don't need violence. No necesitamos violencia. Like I said earlier, Paul never went or used resource violence to solve his issues. Como dije anteriormente, Pablo nunca usó su recurso de violencia. Él era violento. Como soldado romano, él en su pasado él era violento y pudo haber usado eso. But he never did. Él nunca lo hizo. He was peaceful. He was passionate. Era pasible. Era apasionado. He loved God. He loved Jesus. Amaba a Dios y amaba a Jesús. Let's follow that example. Sigamos ese ejemplo de la vida de Pablo. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más. Thank you, God. We thank you. We honor you, God. We thank you for the word. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que algunos están viendo. Yo no sé a quiénes ellos están siguiendo, a quiénes ellos están imitando. En el mundo hay muchos que se prestan para ser imitados. Pero en esta hora, Señor, yo te pido de que tú hables a sus mentes y que ellos puedan cambiar. Y que ellos puedan ver a Jesús, que ellos puedan ver a Pablo como sus primeros ejemplos, como sus ejemplos primordiales en su vida espiritual. El mundo necesita buenos ejemplos, necesita jóvenes ejemplares, no jóvenes violentos, no jóvenes que destruyan propiedades ajenas. El mundo necesita jóvenes como Timoteo, como Pablo, como Jesús, jóvenes personas ejemplares, para que otros puedan ser atraídos a ese buen ejemplo. Ayúdanos a ser buenos ejemplos al mundo y que podamos, Señor, apreciar tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús lo decimos. Amén y amén. Muchas gracias una vez más por vernos, por estar con nosotros. Vamos a seguir continuando en esta hora. Nos vemos en la próxima oportunidad. Oh, Heavenly Father, we worship your name right here. You're the name above all names.